Gamers Chronicles. Pero bueno, muchachos, vamos a empezar con las noticias, que la verdad hay información no tan importante como la de la semana pasada, pero en esta semana no hubo noticias tan relevantes, aún así hubo noticias importantes para la industria de los videojuegos. Y vamos a empezar con la primera, muchachos, que se dio a conocer también a lo largo de la semana, y es que Suda51 está en pláticas para la creación de un nuevo juego del universo de Marvel. Ya sabemos que Marvel se está expandiendo a los videojuegos con juegos como Spider-Man y Spider-Man Miles Morales, ya viene el de Wolverine y otros jueguillos que van a entrar en esta como universo videojueguil, o no sé cómo lo van a decir. Si hay un universo cinematográfico, pues también ya va a haber uno de videojuegos. Y pues parece que Suda51, el creador detrás de juegos como No More Heroes, está en pláticas para crear un nuevo juego, muchachos. Yo la verdad, por el estilo de este artista, por el tipo de juego que realiza, yo creo que le quedaría muy bien un juego de Deadpool. Creo que por fin tener un juego de Deadpool que valga la pena, que tenga lo suficiente y que sea guacalosón como los suele hacer Suda51, vale muchísimo la pena. Hay que ver a final de cuentas en qué se terminan estas pláticas o estas negociaciones, porque la verdad yo creo que Suda51 puede ser un buen creador detrás de un juego de Marvel, y como digo, le quedaría fenomenal la franquicia de Deadpool, muchachos. No sé, ¿qué otras podrían entrar por ahí? Quizá Guardianes de la Galaxia, pero se ve difícil. Además, Guardianes de la Galaxia, creo que el último juego que lanzaron recibió muy buenas críticas, así que pues creo que en ese aspecto vamos bien. Pero Deadpool yo creo que sí es uno de esos juegos que se necesita tener, y que creo que Suda51 puede hacer un muy, muy buen trabajo. Y sí, ya hace falta un juego de Deadpool, Juanpi. Ya desde hace mucho que se lanzó el último, creo que fue para 360 y Play 3, y la verdad no recibió tan buenas críticas, no fue tan buen juego. Así que ya con todo el poder de las nuevas generaciones, con el poder de Play 5, de Xbox Series X y demás, creo que podemos tener un juego interesante ahí en el panorama. Ojalá que se concrete y que sí le den luz verde a este gran creador, que la verdad, a ese juego, como digo, medio guacalosones, pero muy buenos y muy divertidos. Si no han jugado No More Heroes, se los recomiendo bastante. En otras noticias, para irnos rapidito, The Legend of Zelda llega a Nintendo Switch. Sí, señores, durante la semana también se dio a conocer que llega un nuevo juego de The Legend of Zelda a la híbrida de Nintendo, aunque va a ser The Legend of Zelda Majora's Mask en su versión de Nintendo 64. A pesar de que aquí producción nos puso un tráiler de 3DS, el juego que va a corresponder va a ser de Nintendo 64, muchachos, en este expansion pack que a muchos les gusta, a muchos no. Está muy caro, la verdad, sí está muy caro, pero poco a poco van haciendo que valga la pena este expansion pack. Hay que recordar que en estos últimos 3 meses, si no estoy mal, bueno, han ido revelando juegos. En diciembre fue Paper Mario, en enero fue Banjo-Kazooie, y pues en febrero ya nos dicen que va a llegar The Legend of Zelda Majora's Mask, uno de los mejores juegos de Nintendo 64 a mi parecer, uno de los que mejor lo explota, y que ya veremos qué tan buena recepción tiene en esta consola. La verdad yo creo que es uno de esos juegos infravalorados, pero que muchos, muchos queremos jugar de nuevo. Yo digo que emular es la mejor opción. También puedes emular el juego, pero si tienes Nintendo Switch, creo que es una muy buena opción. Obviamente puedes jugar este juego en su versión original de Nintendo 64. Salió en Wii, salió en Wii U. Está también, como dice Juanpa, está ahí en emuladores, así que este es un juego que puedes jugar de todos lados. Pero es buena noticia ver que Nintendo ya empieza a ponerse las pilas para esto del expansion pack y hacer que valga cada vez más la pena este servicio, que realmente siento costoso, pero que pues a muchos les está gustando, muchachos. Es uno de mis celdas favoritos, de hecho espero que en cuanto lo tengamos ya pueda
jugarlo y llevarlo a todos lados. La verdad, creo que es otro de los juegos que me encanta. Jugué la versión de 3DS y también no la pude dejar hasta terminarla. Es un gran juego en verdad y se los recomiendo bastante. Vámonos a la siguiente noticia, muchachos. ¿Qué onda, Mimix? Un saludo a la buena Mimix. En otras noticias, se anuncian 3 nuevos juegos de Star Wars por parte de EA. Así es, señores, EA, aquella empresa que nos trajo los bonitos Battlefront y demás cosillas con miles y miles de micropagos, pues ya está desarrollando 3 nuevos juegos de la serie de Star Wars. Así es, señores, el primero, pues según se dice, es una secuela de Jedi Fallen Order, que es este juego que fue lanzado justamente para Play 4 y Xbox One, en el que tomamos el papel de un Jedi, muchachos. Así que vamos a ver qué tal está el nuevo juego, esta secuela. El primero recibió buenas críticas porque también hay que recordar que EA tuvo bronquillas ahí con Disney por aquello de esto de los micropagos, justamente donde perdió la exclusividad de la franquicia, y hace que, por ejemplo, empresas como Ubisoft y otras partes por ahí estén desarrollando también juegos de Star Wars, y que pues esa minita de oro peligre en manos de EA. Pero como digo, Jedi Fallen Order recibió buenas críticas. Su segunda entrega, que es la que se rumorea que va a venir, pues yo creo que va a estar también muy buena, muchachos. Así que hay que esperar, hay que tomar todo con pinzas para ver qué es lo que nos entrega al final EA. Este juego viene de la mano de Respawn Entertainment. Así que pues vamos a ver qué tal les va con esta secuela. El otro juego que viene de parte de Star Wars es un first person shooter, un juego de primera persona. Vamos a ver qué tal, no sé, en una de esas sea una secuela de Battlefront, por ahí, no sé, no han revelado mucho. Y el otro juego es un juego de estrategia, muchachos. Y unido a todo esto que se viene con los Lego Star Wars y todo esto que ya la verdad es un montón de merchandising, podría estar interesante. También el de FPS puede ser uno basado en Boba Fett, ¿por qué no? Ahorita que está muy de moda la serie, que también está 2-3, no tanto tan chida como el Mandalorian, pero pues me está gustando Boba Fett. Espero que los últimos capítulos estén chidos porque la verdad me estoy clavando. Soy fan de Star Wars, no un fan acérrimo, pero la verdad me están gustando las series que están lanzando alrededor de este universo, y que creo que sí, podría ser un FPS basado en Boba Fett, ¿no? Sería una muy buena opción, una de esas basada en el Mandalorian, que tuvo una mejor recepción aún. Así que pues falta esperar y a que se nos revelen los datos de qué juegos son y qué temática tiene, ¿no? Como digo, en el juego de estrategia, pues ya hemos vivido bastantes juegos de estrategia, de parte de diversas compañías de Star Wars, así que pues falta ver ahí por ahí qué es lo que nos llega, pero pues con muy buenas expectativas, muchachos. Tenemos muy buenas expectativas de parte de lo que viene por parte de EA, así que pues vamos a ver qué nos trae a final de cuentas estas 3 joyas que nos va a traer de Star Wars. En más noticias, muchachos, y la última, creo que importante, de la noche: Nintendo Switch ya superó a PlayStation 1. Así es, muchachos, se revelaron cifras en donde Nintendo Switch ya ha vendido más de 102.8 millones de consolas alrededor del mundo, superando por muy poquito la Play 1, que vendió 102.5 millones de unidades, volviéndose ya una de las más vendidas de toda la historia, muchachos. Esto es algo muy bueno por parte de Nintendo Switch, ya que vienen bastantes juegos que pueden impulsar sus ventas. Por ejemplo, juegos como Bayonetta 3, Breath of the Wild 2. Por ahí se rumorea que este año ya es el bueno y sale Mario Kart 9, que bueno, hay que recordar que también Mario Kart 8 Deluxe
es uno de los títulos más vendidos de la consola, con más de 30 millones de juegos vendidos en exclusiva para Nintendo Switch. Así que una parte 9 creo que le va a ir muy muy bien, así que solamente es cosa de que Nintendo se ponga las pilas y en una de esas anda alcanzando y hasta superando a PlayStation 4, que está por ahí de unos 13 millones arriba todavía en ventas. Así que pues esperemos saber qué tal le va en su final de vida o en su final de ciclo a la Nintendo Switch. Recordad que salió en 2017, así que ya tiene un poquito más de 5 años la consola, o va por ahí de los 5 años. Así que vamos a ver qué tal le va en ventas al final de la vida. Creo que su punto más alto ya lo alcanzó, pero aún así, como digo, con los juegos que vienen de ahí detrás, vamos a ver si logra superar esa cifra o no, y quizás acercarse un poquito a la PlayStation 2, que es la consola más vendida de todos los tiempos, con alrededor de unos 125 millones, si no mal recuerdo. Así que pues está difícil, pero creo que es una cifra que Nintendo Switch puede alcanzar muy bien, y como digo, basado en sus juegos, tiene con qué, señores. Sería interesante ver una consola de Nintendo tan bien vendida y que la verdad le dé dinero para crear esos juegos que tanto esperamos, ¿no? Un F-Zero, por ahí un Modern, no sé qué otro, un Web Race, por ahí Tenaity, aquellos juegos que ya quedaron olvidados en el pasado porque Nintendo no tenía tanto varo para producir juegos que casi no venden, pero que estaría muy chido. Digo, si vimos Star Fox en Wii U, pues no está tan descabellado pensar en ver un F-Zero ahí de regreso, aunque sea un port de la versión de GameCube o un remaster o algo así. La verdad sí hace falta un F-Zero, es una de mis franquicias favoritas de carreras, y creo que ahorita que está vendiendo también Nintendo Switch puede ser la opción de traerlo de vuelta, muchachos, a ese y a muchas otras franquicias, ¿no? Ya ven que cuando le va bien a Nintendo nos salen con cada cosa, o por ahí traer también un Mario Strikers, ¿no? Por ahí los amantes del Pambo lo vamos a agradecer bastante. Y bueno, como digo, juegos como Splatoon 3, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, viene Advanced Wars, no, la verdad tiene un montón de títulos de Nintendo de este año que pueden impulsar sin duda sus ventas y llevarla a la cima de este conglomerado de consolas vendidas. Pues bueno, muchachos, muchas gracias por estar en este pequeño live. Recuerden que los de las noticias no me voy a alargar demasiado, y que van a poder verlos todos los miércoles en nuestro canal de YouTube. Yo soy Kefren, no olviden, chicos, suscribirse, compartir, comentar, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la siguiente y vamos a leer. Buenas noches, rares. Yo soy Kefren, nos vemos en la siguiente y bye now.